Let's come. Time machine. Come here. Come here. Esto fue lo que pasó un 24 de junio en el mundo de la música. Hacemos un viaje en la máquina del tiempo y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes, acontecimientos de un día como hoy, 24 de junio. El 24 de junio del año 1991 se publicó el álbum llamado Strange and Beautiful. Es un disco de la banda Crimson Glory, lanzado a través de Atlantic y Roadrunner Records. El 24 de junio del año 1996 se publicó el álbum llamado Morning Rise. Es un disco de la banda Opeth, lanzado a través de Candlelight Records. Un día como hoy del año 1997 se publicó el álbum llamado Demonic. Es un disco de la banda Testament, lanzado a través de Burn Offerings. El 24 de junio del año 2011 se publicó el álbum llamado Kairos. Este es un disco de la banda Sepultura, lanzado a través de Nuclear Blast. El 24 de junio del año 2014 se publicó el álbum llamado Once More Round the Sun. Es un álbum de la banda Mastodon, lanzado por Reprise Records. Un día como hoy del año 2016 se publicó el álbum llamado Modern Primitive. Es un disco de Steve Bay, lanzado a través de Epic Records. Estas son anécdotas importantes de lo que pasó un día como hoy, 24 de junio. Álbumes famosos del mundo del rock y del metal. Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine. No olviden suscribirse al canal de Decoding Productions y seguir todas nuestras redes sociales. Por supuesto, ayúdanos a compartir y divulgar nuestro material y proyectos. Let's come.